Buenas noches a todos, mi nombre es Bruno Perón y les eh, doy la más cordial bienvenida a nuestro webinar de Class Education el día de hoy. Les eh, hablo hoy desde Vancouver, Canadá, como es costumbre, eh, y en esos webinars, como lo saben, eh, es un espacio informativo para ayudar a la gente que desea estudiar en Canadá a tomar buenas decisiones, donde compartimos contenido de valor con ustedes sobre eh, las oportunidades que existen en Canadá para ustedes. Entonces, como es costumbre, eh, les quiero recordar que este webinar está siendo grabado y toda la gente que se registró para el webinar recibirá mañana una copia de la grabación. También lo pueden ver en nuestro canal YouTube y también en nuestra página Facebook. Y si están allá en el día de hoy, los pueden poner un like y un subscribe según la, platform, la plataforma donde se encuentran para seguir recibiendo información nuestra. Recuerden que el el equipo de clase está allá con ustedes también en las plataformas, eh, listos en este momento para contestar sus preguntas eh, y también hacernos llegar sus preguntas, sobre todo para que las podamos tomar en vivo. Así que aprovechan eh, y la primera pregunta que les hago es cuéntanos un poco de ustedes, de dónde nos están escuchando el, el, el día de hoy, de la qué ciudad y qué país, porque cada vez llegamos a más países de América Latina. Y también cuéntanos qué programa están buscando y en qué le podemos ayudar. Eh, y seguramente varias de las preguntas que nos harán las tomaremos hoy. Y si no, eh, el, el equipo de clase irá contestando. Eh, muy bien. Eh, entonces, eh, antes de empezar, la gente, a veces nos, la gente que no nos conocen preguntan, ¿quién es Class Education? Eh, pues Class Education es quien, es quien está haciendo estos espacios informativos para ustedes. Somos una empresa orgullosamente canadiense. Tenemos ya más de 27 años en el ramo del turismo educativo. Eh, somos la empresa número uno en la promoción de educación superior en Canadá eh, y trabajamos desde México y cubrimos toda América, América Latina. De, desde México y desde Canadá también, donde yo me encuentro. Somos especialistas eh, en la materia, tenemos muchísimos años de experiencia, como decía, 27 años de experiencia en la industria. Trabajamos con más de 300 instituciones en Canadá y hoy día hemos enviado más de 10.000 alumnos a estudiar a Canadá. Entonces, es un montón de, de información que tenemos eh, a sus órdenes para eh, orientarlos. Los servicios que ofrecemos... Eh, es un servicio all inclusive, es decir, todos los servicios que ven del lado derecho de la pantalla los pueden encontrar en Classification y otros más inclusive. Empezando con la consultoría educativa, que para mí es lo más importante, pero también toda la parte de inscribirse a las escuelas y dar seguimiento a las escuelas, a esas inscripciones en las escuelas, los seguros médicos que son necesarios para llegar a Canadá, la parte de alojamiento, la parte sumamente importante de eh, trámites de visa de estudios y trabajo, si es el caso. Eh, y no solo para nuestros alumnos, sino también para sus parejas y o sus familias. Eh, recepción en el aeropuerto, traducción de documentos, eh, revalidación de estudios, todo eso lo pueden encontrar en Classification, aquí a sus órdenes, um, y, y es un servicio al mismo tiempo eh, a la medida, es decir, eh, si algunos de los servicios no necesitan, como alojamiento, por ejemplo, lo, simplemente lo quitamos de la oferta y nos enfocamos sobre los servicios donde sí necesitan apoyo. Okay, entonces, ese es quienes somos. Somos una empresa canadiense establecida en México y América Latina desde ya más de 27 años y nos encantaría poder apoyarlos en ese sentido para hacer sus planes de estudiar en Canadá. Ahora, eh, antes de, de presentarle mi invitado el día de hoy, eh, les quiero comentar por ya, a lo largo de esos... Eh, de esos últimos que ya 15 meses no de, de pandemia hemos hecho más de 125 creo que hoy es el número 128 o 129 webinars en vivo eh, hemos invitado más de 100, casi 60 escuelas más de 40 personas nos acompañaron a dar sus testimonios eh, 12 mil personas nos acompañaron en, en esos espacios eh, informativos y tenemos arriba de 75 mil views en nuestro canal de YouTube eh, y no como pueden ver no solo en México sino en otros países de América Latina incluyendo alumnos que también se encuentran en Canadá o en Estados Unidos. Entonces, es un poco lo que hemos hecho. Eh, y eso nació a raíz que mucha gente tenía muchas preguntas y muchas inquietudes y había mucha mala información a, allá. Entonces, decidimos hacer esos espacios para compartirles información veredicta, información eh, de mucho valor para que puedan tomar buenas decisiones. Okay? Entonces, ese es un poco lo que hemos hecho en los últimos, eh, ¿qué? 12, 15 meses. Ahora sí vamos a, con la presentación de hoy. La, la escuela que nos acompaña el día de hoy, ya vieron el video al inicio, se llama North Island College de cariño lo llamamos NIC. Y les comento rápidamente de unos datos rápidos sobre el, el college. Es una institución pública que se ubica en la isla de Vancouver, aquí muy cerca de mí, en British Columbia. Tiene cuatro campus en Campbell River, River Comox Valley, Port Alberni y Port Hardy. Que son municipios que se encuentran todas sobre la isla de Vancouver, aquí muy cerca de la ciudad de Vancouver. Eh, ofrecen certificados, diplomas, licenciaturas y posgrados. Áreas de estudios que ofrecen son Design and Development, Tourism and Hospitality, Trade, Aircraft Maintenance, Business, Fine Arts, Health and Human Services, and Science. Eh, son más de mil cursos que ofrecen eh, y 80 programas. Entonces, un, es un college. Um, que tiene un poco de todo que tiene muy buenas este muy buenas eh, carreras sobre todo carreras que se necesitan en el área donde se encuentra el college eh, son clases pequeñas hablamos de 18 alumnos por salón más o menos eh, es un colegio que tiene 8.200 alumnos eh, hoy día eh, de los cuales apenas 480 son internacionales porque y vienen de 40, 40 nacionales diferentes el college empezó a reclutar alumnos internacionales hace muy poquito tiempo entonces por eso la población es baja todavía pero lo cual nos da un ambiente aún más canadiense para los que llegan allí la mayoría de los programas cuentan con programas co-op que son eh, prácticas laborales pagadas para lo, los alumnos tanto nacionales como internacionales eh, y escuchen eso el 90% de sus egresados encuentran trabajo en su área de estudios dentro de los primeros seis meses de graduación también otra indicación muy muy importante para todos los alumnos Comox Valley eh, como región ofrece una excelente calidad de vida y un costo más o menos 40% más económico que los grandes centros de Canadá como Vancouver y Toronto. Eso es otro dato muy importante. Y eh, como es una institución pública, el 100% de sus programas son sujeto al famoso Postgraduate Work Permit, que es el permiso laboral eh, postgraduación que ofrece el gobierno canadiense. A, a todos los alumnos inter, internacionales hasta por tres años. Entonces, muy, muy interesante institución. No es la primera vez que los tenemos con nosotros y les presento ahorita desde Canadá también eh, el señor Ewarton Lacerda. Ewarton es el Recruitment eh, Manager para las Américas. Ewarton, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, estoy muy bien. Uh, ¿Cómo están ustedes por ahí? Muy bien, aquí disfrutando del verano en Vancouver. Eh, ya llegó el calor, ya llegó el sol y, y hasta los colorcitos. Entonces, sí, ya que... vengo bronceado, ya <laughs> Ahí vamos estoy aquí con más vitamina D en el cuerpo. Así es, oye, Warton, es eh, no es la primera vez es que, que, que te unes con nosotros en estos espacios. Eh, Nick, como lo llamamos de cariño, eh, siempre despierta mucho interés por la gente porque está en lo, la costa oeste del país y sabemos que es, es el espacio donde hace menos frío en Canadá por el, 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 el Océano Pacífico que calenta todo el continente, pero también hay muy buenas oportunidades laborales, hay muy buenas oportunidades migratorias en la isla de Vancouver y Nick está al centro de todo eso porque ofrece el, 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 los programas que te permite estudiar trabajar y eventualmente emigrar. Eh, entonces, tú sabes muy bien de eso porque tú eres un alumno internacional, tú viviste la experiencia de A a Z, hoy día eres ya residente o si no, ciudadano canadiense. Sí. Eh, te dejo que nos dejas una, una pequeña presentación sobre, sobre el college y los programas y luego vamos a tomar eh, preguntas juntos, pero eh, me, siempre me gusta que nos cuentas un poco de tu aportación desde un punto de vista alumno internacional, porque tú lo viviste, viviste los errores y sabes las cosas que sí hiciste muy bien y que te, te funcionaron. Entonces, compártenos eso, por favor. Claro que sí, yo creo que ese lado es el lado más... Uh... Interesante para mí también porque en algún momento estuve del otro lado, ¿no? Estuve pensando, sí. estuve planeando hacer ese proceso y claro, llegué aquí hace 12 años, eh, no conocía a nadie, no, no sabía cómo las cosas funcionaban y en ese trabajo de buscar las cosas, de cometer errores, de encontrar soluciones, yo creo que aprendí un poco en esos 12 años y, y es algo que quiero llevar a la gente, siempre me da mucho gusto hacer ese tipo de presentación, porque siempre es esa oportunidad de llevar a las personas un poco de lo que pasé, un poco de lo que conocí, y hacer el proceso para esas personas una, un proceso más eficiente, un proceso un poquito más sencillo de, de lo que yo pasé. ¿Sabes? Sí. Entonces, otra vez les agradezco por esa oportunidad ahí. Encantado de tener aquí, otra vez. A ver si rompes el internet como la vez pasada. A ver, vamos ahí. <laughs> Dale, creo que pueden ver, ver mi, mi pantalla, y, y antes sí. de todo, yo quiero tocar en un punto que para mí es importante, porque es una pregunta que la gente me pregunta hace 12 años, ¿no? Entonces siempre me preguntan por qué Canadá, y antes yo tenía una visión de por qué decidir estar aquí y todo eso, pero creo que con el tiempo yo pude como entender mejor, pude Um, llegar a una, un punto de, de, de comprensión más claro, más realista de, lo, de la razón real de estar en Canadá. Y yo creo, y ahora estoy contestando esa pregunta, sí, después de 12 años, ese fue el tiempo que me tomó para llegar a esta conclusión, que <laughs> lo que hace Canadá especial son dos cosas. La primera es que es un lugar donde puedes vivir sin ansiedad o con menos ansiedad, mejor dicho. Yo creo que en los días de hoy, ese tema de la ansiedad es algo que está presente en todo el planeta. Siempre estamos corriendo de un lado a otro, no sabemos cómo, cómo van a pasar las cosas mañana y así. Y creo que Canadá te da esa ventaja de hacer que sea un lugar que te da menos ansiedad. ¿Por qué? Porque, primero, es un lugar muy estable. Entonces, yo sé, y en esos 12 años, yo creo que Canadá si sí cambió fue eso, ¿sabes? Las cosas son muy parecida siempre, entonces ten la confianza de cómo van a estar las cosas y la segunda razón para quitar tu ansiedad es que es un lugar que es muy justo. Entonces si te dedicas, si trabajas duro, si te educas, si busca conocer a la gente, normalmente las cosas te van a salir y no importa a quién sea, de dónde venga, sabes, las cosas normalmente te salen. Entonces ese para mí es un punto fundamental, un primer punto que realmente tú puedes vivir esa vida sin ansiedad. Yo creo que eso es algo importante. Yo sé que para muchos de ustedes, en el primer momento que lleguen a Canadá, van a tener mucha ansiedad porque están pensando: mira, ¿qué voy a hacer con mi residencia? ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Dónde estudio? ¿Qué hago? Y todo eso. Pero les puedo decir que con el tiempo, ustedes se dan cuenta de que si es un lugar que disminuye mucho esa cuestión de la ansiedad, justamente por ser un lugar estable y un lugar justo. Y claro, entra toda la cuestión de la seguridad, de la economía y todo eso, pero realmente es por ser un lugar justo y un lugar estable. El segundo punto de por qué vivir en un lugar como Canadá es que aquí tú realmente puedes elegir el lugar donde quieras vivir, ¿ok? Entonces, dentro de Canadá, claro, tú puedes elegir uh, qué estilo de vida uno quiere tener. Entonces, hay variados estilos de vida, variadas cosas que pueden pasar aquí, situaciones que pueden pasar aquí, y diferente de nuestros países, yo soy de Latinoamérica, soy de Brasil, diferente de nuestros países. Donde normalmente tenemos que ir vivir en una gran ciudad porque ahí está el trabajo, tenemos que vivir en un lugar donde no no necesariamente somos felices porque ahí está el dinero no hay de otra. Sabes, aquí en Canadá no tienes ese problema. Tú realmente puedes decidir dónde quieras vivir. Claro que cada lugar te va a dar un ambiente distinto, te va a dar un tipo de oportunidad distinto y todo eso y obviamente tienes que llevar eso en consideración. Pero realmente aquí puedes elegir el estilo de vida que uno quiera. Yo, por ejemplo, decidí vivir en el interior de Canadá. Yo no vivo en una gran ciudad de Canadá y tengo un estilo de vida que no cambiaría por nada. Yo salí de una ciudad gigante en Latinoamérica, la ciudad más grande de, del hemisferio sur, que es São Paulo, y vivo en un lugar que es 10, yo creo que, no, ni siquiera 10. Yo creo que estamos hablando de casi 30 veces menor y soy más feliz aquí porque sí tengo un estilo de vida que me gusta. Entonces, con ese punto quería empezar mi presentación. Esas son para mí, eh, por el tiempo que pasé aquí, por las cosas que, que conocí aquí, son las grandes ventajas que uno tiene aquí. Y en ese ambiente, normalmente uno, y, y eso ando haciendo ahora, especialmente ahora más, uno puede ir y intentar hacer cosas, puede intentar abrir un negocio, puedes intentar trabajar en otra cosa, pues, sabes, tú puedes hacer eso porque tú sabes que tienes ese ambiente estable, tú sabes que tiene ese ambiente donde las cosas están más claras y más justas. Entonces, para mí esa es, es la gran ventaja de Canadá y espero que ustedes puedan reconocer esa ventaja primero y segundo, si de verdad tienes interés de estar aquí, que puedan lograr estar aquí en algún momento, porque sí, eh, para mí al menos valió mucho la pena. Sabes, las cosas se conquisté, no conquistaría en otro lugar, yo creo. ¿Sabes? Y ahí hablando de, de lugares por donde vivir, ¿por qué una persona decidiría vivir entonces en la isla de Vancouver, en un lugar como Comox? ¿Qué estilo de vida está ahí? Si tú tienes ese poder de elegir vivir en cualquier lugar de Canadá, ¿por qué vivirías alguien ahí en la isla de Vancouver? Entonces, primero, yo creo que tiene mucho que ver con la posición ge geográfica que tenemos. Entonces, estamos, como comentó Bruno, en una zona donde el clima es un poco mejor, pero aparte de eso, estamos muy cerca de... Uh, de Vancouver también estamos una hora y media de Vancouver, entonces puedes aprovechar lo que una ciudad grande te ofrece. Estamos a dos horas de Victoria, que también es otro lugar donde puedes encontrar cosas de ciudad grande, vamos a poner así. Y junto a eso tienes la misma calidad de vida que toda la provincia de British Columbia ofrece. British Columbia, en mi opinión y, y yo no vivo ahí, yo vivo en otra provincia de Canadá, yo creo que tiene el mejor estilo de vida y la mejor calidad de vida que uno puede imaginar. Porque todo el año tú tienes un clima ameno, entonces es más sencillo aprovechar las cosas afuera, aprovechar la naturaleza, estar haciendo un paseo de bici y así. Entonces, la primera razón para estar ahí es que si sí vas a tener un estilo de vida único, un estilo de vida de calidad. Junto a eso, vivir en un lugar como Comox es vivir en un lugar un poco más tranquilo, especialmente si vas con tu familia. Ahí, por ejemplo, si tienes que llevar un niño a la escuela, tú estás a cinco minutos de todo, tú estás a diez minutos de todo. Entonces, tienes esa ventaja de, de las distancias. Y arriba de eso, claro, tienes toda la cuestión de qué actividades puedes hacer ahí. El Comox, la región ahí como un todo, está a cinco minutos de la playa y está a veinte minutos de la montaña. Entonces, es muy sencillo hacer ese tipo de actividad afuera. Entonces... Para alguien que le gusta ese estilo de vida, de estar afuera, de estar en su bici, de, de disfrutar el buen clima. Para alguien que va con su familia, por ejemplo, que quiere pasar más tiempo con su familia, porque ahí pasa a ser una cuestión de tiempo, porque tú no estás una hora en el tráfico, en un trancón, ¿sabes? Entonces es un lugar que funciona bien así. Otra razón para elegir ahí tiene mucho que ver con tal vez la motivación que muchos de ustedes tienen que es la cuestión de emigrar y todo eso. Y yo creo que el punto principal para alguien que quiere emigrar a Canadá es la cuestión de tener un trabajo, de tener una, una oportunidad de trabajo. Y yo aprendí en esos 12 años que hay tres cosas que son necesarias para que una persona tenga mejor posibilidad de sacar un trabajo en Canadá. La primera es la experiencia que uno tenga. Si ya tienes experiencia en tu país, La experiência que vas hoje a ter a través do college, a través de los programas práticos do college, todo isso te vai contar. A segunda coisa é entender a cultura de Canadá. Então, é entender como funciona eh, a búsqueda de trabalho, como fazer uma hoja de vida, en 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 o que les interessa saber em uma entrevista. Essa seria a segunda coisa. E, obviamente, no el tempo que passas no college, tu vas aprender a construir isso, vas a desarrollar isso. La tercera, para mí, es la cosa más importante en el momento que vas a buscar un trabajo aquí y es tener unas buenas relaciones, es tener un buen network, sabes, es tener a alguien aquí de Canadá, especialmente un residente, un, un ciudadano o un nativo aquí de Canadá, que te mires y te digas, mira, yo confío en esa persona, yo sé que esa persona va a hacer un buen trabajo. Eso pasa porque Canadá es un lugar que es muy comunitario. Entonces, en un lugar comunitario tú vas a sentir que siempre todo es mucho basado en la confianza. Si alguien te da la confianza, las otras personas dicen, yo, yo creo que puedo confiar en esa persona porque alguien dijo que puedo confiar. Entonces, las relaciones son algo fundamental y ahí es donde yo creo que entra un punto que es importante para nosotros como inmigrantes, tenemos que buscar un lugar donde sea más sencillo hacer relaciones. En y yo les puedo decir, en ciudades de interior, yo siento que eso es un poco más sencillo. Porque primero, todos se conocen, para bien o para malo, todos se conocen ahí. Al, pu al punto de que si tú haces algo mal, todos saben que tú hiciste algo mal en la casa que vives y así. ¿Sabes? Entonces, hay ese lado que todos se conocen. Y hay el otro lado de que. Como es un lugar menor, la gente está siempre en los mismos lugares, están siempre haciendo las mismas cosas ahí alrededor. Entonces es más sencillo que llegues a una persona, sea más abierto, sea, es más sencillo que uh, conozca a alguien que en algún momento vas a decir, mira, yo confío en ti, yo voy a decir a mi, mi compañero que sí te contrata, ¿sabes? Entonces... En ese punto entra lo que yo creo que es lo más importante para los inmigrantes cuando quieren venir a Canadá y todo eso, que es buscar eficiencia. Entonces, la eficiencia empieza en llegar a un lugar como un lugar como Comox, donde te da esa posibilidad de, de hacer esas relaciones que al fin te van a ampliar la oportunidad de tener un empleo. Eso que estamos buscando. Y la segunda cosa es llegar a un lugar donde el costo de vida va a ser mucho menor que en otras partes del país. Entonces estamos hablando ahí de 30, 40% más bajo el costo de vida que una ciudad como Vancouver. Entonces tú llegas a un lugar donde gasta menos, donde tienes un lugar más comunitario, donde puedes hacer esas relaciones y ahí por fin um, puedes tener oportunidades. ¿Por qué? Porque es un lugar donde hay oportunidad. Aquí está el, el índice de desempleo en 2019. Tengo los números de la pandemia y nosotros teníamos un desempleo de 7%. 7% era el desempleo de Vancouver, por ejemplo, antes de la pandemia. Hoy con la pandemia llegamos a 7%, ahora que estamos en esa fase de recuperación, ya estamos bajando para 6, 5%, ¿sabes? Entonces, tienes la oportunidad, tienes el costo de vida bajo y tienes un ambiente, una herramienta, una manera de conocer más personas ahí, que es lo que después te va a dar ese trabajo, ¿no? Entonces... Yo creo que si eliges Comox, estás eligiendo un estilo de vida, bueno, una calidad de vida muy buena, muy comparable con todas las regiones ahí de British Columbia, pero de otro lado también estás eligiendo algo eficiente, algo que va a ser más barato y algo que si tú sabes aprovechar el ambiente, sabes hacer las relaciones, y claro, eso también depende de ustedes, ¿no? Si sabes aprovechar ese ambiente, va a ser algo que te va a dar esa eficiencia de buscar el empleo después. ¿Vale? Antes de mover acerca de, del tema del college, de cómo nosotros te podemos ayudar con programas, quiero hablar un poco de las áreas de las industrias que están más fuertes de ahí. Y más que eso, quiero traer un dado a ustedes, que es un dado que nos pasó hace poquito el Ministerio de, de Educación de ahí, de Desarrollo Económico de ahí, de British Columbia. Entonces, el primer dato... Y eso tiene que ver con la recuperación post-pandemia. Entonces, el primer dato es que la región de Comox está entre las cinco que van a tener mejor recuperación um, después de, de la pandemia. La estimativa es que sea la segunda región con mejor recuperación en British Columbia. ¿Okay? Entonces, ese es un punto importante. Dentro de esa recuperación económica, ellos identificaron algunas áreas um, que son áreas que necesitan una renovación, entonces son áreas donde mucha gente se va a jubilar ahora, donde eh, por cuestión de, de cambios económicos hay, hay necesidad de cambiar personas porque necesitan nuevas capacidades y hay áreas que son áreas de, um, de crecimiento, que son áreas nuevas, vamos a decir así, donde no hay suficientes profesionales aún para hacer con que, con que esas áreas crezcan. Las cuatro áreas que voy a mencionar para ustedes son cuatro áreas que están en Comox y esas cuatro áreas, afortunadamente para nosotros y felizmente para nosotros, son cuatro áreas que tienen esa característica, o de ser una área de um, renovación o de ser un área de crecimiento. Las tres primeras que voy a mencionar son áreas de renovación. Entonces, la parte de salud y servicio social es algo que es importante para nosotros en Comox porque en el promedio de edad de la ciudad en que estamos es una, ciudad, es una ciudad ya de gente grande. Vamos a poner así, mucha gente en los últimos 20 años se fue ahí a jubilar. Para eso iban ahí, porque es un lugar bonito, es un lugar con mucha calidad de vida. El promedio de edad, 51 años. Entonces, eso pone una presión en el sistema de salud y eso pone una presión también en el sistema social. ¿Ok? Entonces, si eres un profesional que viene de esa área, vas a tener mucha oportunidad. Y es un área que está pasando por una renovación. Entonces, hay muchas, especialmente cuando hablamos de salud, hay mucha gente de la salud saliendo y ahí necesitan entrar nuevos, nuevas personas ahí para trabajar. ¿okay? Segunda área es el área del turismo. Entonces, el turismo de aventura, especialmente, y el, y el turismo sostenible es algo que es muy fuerte en la región de Comox. Es un área que estaba pasando por una renovación antes de la pandemia. Y hay, después de la pandemia, eh, la tendencia es que es un área que crezca ahí en Comox, porque lo que pasó es que el canadiense, que antes se iba a países como el mío, a Brasil, o se iba a México, o se iba a República Dominicana, fueron, ahora en ese año muchos estuvieron viajando aquí en Canadá, entonces muchos descubrieron lugares aquí en Canadá, que son lugares interesantes también para que conozcan. Entonces, la tendencia, esa es la estimativa que tiene ahí eh, el Ministerio de Desarrollo de la provincia, la estimativa es que sí hay un crecimiento por una demanda más alta por regiones dentro de Canadá y Comox es una región muy atractiva por cuestión de estar cerca de la playa y tener ahí el paso de las ballenas y todo eso y también por tener la montaña ahí, uh, el Mount George que está ahí a 20 minutos de la ciudad. Entonces, otra área donde siempre va a haber oportunidad en la región, pero es un área que sí para el futuro creemos que va a crecer aún más el nivel de oportunidad. Una tercera área es la parte de mantenimiento uh, de aviones. Eso tiene que ver con la base militar que está ahí en Comox, que es una base muy grande. Y en esa base hay una pista muy alargada y ahí van muchos aviones a hacer mantenimiento. Entonces es un área que está en renovación también. Entonces nos faltan profesionales, más profesionales de eso, porque es un área también muy específica. Y ahí sí la tendencia también es de crecimiento en la oportunidad laboral. La última área, y ahí yo voy a poner un poco más de énfasis en esa porque eh, en lo que vi en las estadísticas es un área que es nueva para esa región. Entonces eso quiere decir que ni siquiera tenemos eh, suficientes profesionales en este área, que es el área de diseño digital. La parte de diseño digital, sea eso diseño gráfico, sea eso desarrollo de interfaces, uh, experiencia de usuario, todo ese tema. Entonces... Lo que pasó es que las empresas de tecnología especialmente, startups o empresas de diseño, se dieron cuenta, en la pandemia especialmente, que no necesitan estar necesariamente en una ciudad grande para eh, hablar con sus clientes, para entregar sus productos. Entonces, muchas de ellas buscaron oportunidades en otros lados y muchos profesionales también decidieron, mira, yo no quiero vivir en un lugar grande, yo puedo trabajar de donde sea. ¿Sabes? Entonces, ciudades como Comox atraerán muchas oportunidades relacionadas con mm. ese tema del diseño digital, todo lo que, que tiene que ver con desarrollo digital, ¿no? Entonces, es un área que está creciendo, eh, por lo que ven los números, va a crecer aún más en los próximos cinco años, en los próximos siete años, realmente fue lo que eh, decía la estadística, y ahí en esos cinco, siete años necesitamos profesionales porque no tenemos profesionales de esa área. ¿No? Entonces es un área de, de desarrollo que el college está uh, poniendo mucho esfuerzo. Entonces si vienes de ese lado, aunque venga de bellas artes, aunque venga de um, desarrollo software, exactamente, eh, tú puedes eh, transitar para esa área que es un área que sí yo veo con bastante oportunidad por el nivel de inversión que está ahí pasando en Comox y por la tendencia de la economía de Canadá estar cada vez más digitali digitalizada y está cada vez más conectada con la industria creativa. Entonces esa cuartaria yo creo que es muy importante y les dejo ese esos datos ahí para ustedes. Ahora les voy a mencionar algunos antes, programas. Este, Edward, ¿Sí? Perdón, antes hay muchas preguntas eh, de gente que me hacen sobre temas de eh, parece que algunos no saben ciertas cosas son crucial. Que quiero uh -huh. comentar primero es el, los beneficios de la visa de estudios canadiense. Eh, entonces quiero aclarar eso porque hay fácilmente 15 preguntas sobre este tema. Es un hecho que mientras uno está estudiando un programa postsecundario, puede trabajar medio tiempo al mismo tiempo legalmente. En épocas de vacación, uno puede trabajar a tiempo completo. ¿okay? Eh, al graduarse, automáticamente la gente recibe un, eh, un permiso eh, abierto para trabajar hasta por tres años. Okay. Si van con su pareja, su pareja puede trabajar tiempo completo mientras usted está estudiando desde el primer día. Okay? Y cuando se gradúan también por esos tres años de, de, de permiso de laboral que se otorga el gobierno canadiense, también la pareja sigue abierto su permiso. Y si tienen hijos chiquitos entre 5 y 18 años, sus hijos también pueden estudiar totalmente gratuitos eh, en el sistema educativo público canadiense. Okay, entonces esos son los beneficios, no son rumores, son hechos. Eso eh, lo sabe muy bien en Wharton y entonces quiero aclararlo porque varios de ustedes me están haciendo la pregunta o están haciendo estos comentarios. Y sí es cierto que uno puede trabajar mientras está estudiando. Ahora eh, Wharton acaba de hablar de las oportunidades laborales en la región de, de Comox, que es donde se encuentra el college. Y sí, bien que todo el país va muy bien ahora saliendo de COVID. La economía va a crecer este año de más de un 5%. Creo que sí, efectivamente, en la provincia de British Columbia vamos a crecer arriba del promedio nacional y quizás también en la, la, la región de Comox es una de esas regiones privilegiada porque hay muchas oportunidades, hay, hay mucho crecimiento y se requiere mucha gente. Entonces, sí es, es como una tormenta perfecta porque hay... Un, un, una reapertura económica, una necesidad de abrir otra vez los negocios, hace falta gente, además de eso hay gente grande que se está jubilando, entonces la verdad que sí hay muchas oportunidades, es un lugar donde uno puede estudiar, vivir y trabajar eh, a un costo menor. Porque sí, menos que cuando lo haces en los grandes centros, ¿no? Entonces, pero sin que te haga falta nada. Entonces, si estás en estas cuatro áreas que comentó Airworthon, es muy interesante. Ahora, seguramente la gente va a preguntar, Airworthon, eh, ahora qué programas tiene, ¿no? Entonces, perdón que te interrumpí, pero quería aclarar eso porque mucha gente estaba haciendo la pregunta y pensé que era importante aclarar lo que sí, efectivamente, uno puede trabajar mientras estudia. Perfecto. Y, y antes de avanzar, comentando eso de la tormenta perfecta, es importante comentar también que uh, muchos inmigrantes no conocen la región ahí. Como comentó Bruno en el inicio de la presentación, eh, hace poquito que empezamos a buscar estudiantes internacionales. Entonces, de verdad, es como un lugar... Un, en Brasil hicimos una mata vir, virgen, ¿no? Una selva virgen. La gente no, no sabe la oportunidad que tiene ahí, entonces... Hay que aprovechar esa ventana de oportunidad, especialmente ahora. Y solo en este año es otra cosa que creo que es importante mencionar. Aún con la pandemia, nosotros crecemos a ecomox 1.8%. Entonces, aún en la pandemia hay crecimiento, ¿no? Entonces ese es otro dato que creo que también es importante para complementar lo que comentaste, Bruno. Ya, yeah, cierto, cierto. Dale, entonces déjame voy a hablar eh, puntualmente de algunos programas. Uh, Creo que, y siempre digo eso, eh, todo va caso a caso. Entonces, eh, hay un programa ideal, hay un lugar ideal para, cual, para todos ustedes que están de, los, de ese otro lado. Voy a comentar algunos programas, tenemos muchos más, uh, pero lo más importante aquí es saber que puedes después hablar con la gente de clase y la gente de clase también tiene mi contacto, podemos hablar todos juntos ahí para identificar qué estrategia, qué programa te va a funcionar mejor. Dale, pero voy a mencionar algunos que están conectados con el tema eh, de la industria, de las cosas que hacemos bien uh, ahí en Comox, ¿ok? Entonces, primer programa que quiero comentar es todo lo que tiene relación con turismo. Como mencioné, hay dos áreas en particular donde hay más oportunidad, donde las oportunidades son más concretas, que sería el tema de turismo sostenible y el tema de turismo de aventura. Entonces, fue la característica geográfica que tenemos ahí esas áreas sanarias que te pueden funcionar bien. Después de eso, eh, entro en el tema de, de servicios sociales. Entonces, es un programa de dos años que tenemos. Ese programa está muy bien conectado con la cuestión de la edad de la población que está ahí. Entonces, esa necesidad de apoyo social uh, fuerte y también con la cuestión de que apenas ahora estamos empezando a trabajar con más gente de otros países. Entonces, si crece el college, si crece la inmigración para ir. Eso también pone una presión en el sistema social y con eso obviamente se crean más oportunidades ahí. También si, si les gusta el área de servicio social, uh, tenemos programas bien específicos, por ejemplo, enfocado en servicio social para indígenas y ese tipo de cosas. Yo sé que en algunas regiones de Latinoamérica va a haber personas que tienen experiencia con ese tipo, ese tipo de tema también. Entonces, servicio social sería otro programa. Aquí en la página están algunos otros dentro de la escuela de de estudios sociales y, y salud. Um, Early Childhood Education es un programa nuevo, entonces, de enseñanza para niños. Es un programa relativamente nuevo para nosotros. Es un programa que es fuerte en todo Canadá. Y lo puse en la presentación, especialmente porque en el último presupuesto que puso el gobierno federal de Canadá, la prioridad número uno de ese presupuesto fue la cuestión de enseñanza para niños. Porque el gobierno de Canadá entiende que es poniendo más dinero ahí, las mamás pueden o los papás solteros que sean pueden estar más disponibles a trabajar y ayudar en la recuperación de, uh, de la economía entonces es un programa que no es solamente fuerte en Comox va a ser fuerte y también en todas las partes de Canadá va a ser fuerte y es un programa que nosotros decidimos traer hace tres años justamente porque sabemos que esa demanda va a estar cada vez más uh, fuerte con el pasar del tiempo Sí. Eh, no sé si sabes, hoy el, el primer ministro Trudeau estaba en British Columbia hoy y anunció con el primer ministro de la, de la provincia de British Columbia que a, eh, ya un plan de tener guarderías a 10 dólares por día, eh, que es como muy el Quebec, ya anunció, con, con, se comprometieron a un presupuesto de 3.2 billón de dólares del gobierno federal y otro tanto por el gobierno provincial para abrir más guarderías y poner más niños en guarderías donde las mamás pueden regresar, porque hay tantas oportunidades laborales y hay varias mamás o papás, como dices, que se quedan en casa para cuidar a los niños y necesitamos que todo el mundo vaya a trabajar porque hace falta gente. Entonces, ahí viene, imagínate, llegas aquí en enero, haces dos años de Early Childhood Development. Y, y ya entras cuando ya el programa está listo y se abren todas las guarderías y hay, o sea, hay como que muchas oportunidades y laborales la muy interesantes. Y, y hoy lo anunciaron apenas, eh, ya, ya, es una, ya es un hecho. ¿Y sabes cuál va a ser el problema del gobierno de Canadá, Bruno? Es que no hay profesionales suficientes para eso. Porque en una guardería, una persona, un, un profesor o una profesora puede quedar solamente con entre dos a cuatro niños. ¿no? Entonces, imagínate, si hay 20 niños, <laughs> hace el cálculo ahí, necesitas 100, 100 personas para estar ahí, ¿sabes? Entonces, es un área que sí, haces algo que te gusta, aunque venga de psicología de otro lado, es un área que sí va a haber bastante presión del punto de vista del gobierno, ¿no? Presión para tener más profesionales ahí, va a haber bastante dinero del gobierno y yo sé que la oportunidad va a estar a la mano cuando terminen eso. ¿No? Entonces, eh, yo sé que pueden tener confianza que es un área muy fuerte ahí, si les gustan, claro. ¿no? Um, ahí aquí está el programa de mantenimiento de, de aviones, que sería el otro programa que iba a comentar, que tiene conexión con la industria de mantenimiento de aviones de ahí. Y lo bueno de ese programa es que sacas una certificación, que es la certificación AME, que sirve tanto para Estados Unidos como para Canadá. ¿okay? Entonces, una certificación muy reconocida ahí, que sacas a terminar el programa. Y ahí entramos en el tema de la parte de diseño digital y de desarrollo di digital, que como dije, es la área que en los próximos cinco años yo veo como más interesante ahí en, en la región. Lo bueno de nuestros programas, que fueron muy bien pensados, son que combinan las dos áreas. Entonces ellos agarraron el tema de desarrollo y el tema de diseño y combinaron esas dos áreas en distintos programas. Entonces normalmente en tu primer semestre o en tu primer año, tú vas a hacer un poco de los dos. ¿Cuál es la ventaja eh, de hacer un poco de los dos? Después tú te especializas en el área que quieres, sea de, en desarrollo web, sea en, en desarrollo de diseño digital, diseño gráfico, lo que sea. Pero ¿cuál es la ventaja de tener los dos? Es que dentro de las empresas hoy, y, y después decir por experiencia, porque tengo una startup como mi otro negocio ahí. Normalmente yo necesito los dos profesionales. Necesito un desarrollador que hace la parte técnica de producto y todo eso, y necesito alguien que haga el diseño, que es la experiencia del usuario. Todo hoy es mucho basado en la cuestión de la experiencia que el, que el usuario va a tener, ¿no? Entonces necesito los dos. Yo en el medio, que soy alguien que estudió administración y negocios, yo no tengo idea lo que me dice el desarrollador y no tengo idea lo que me dice el diseñador. Yo sé lo que quiero, les puedo comunicar lo que quiero, pero no tengo el conocimiento de los dos lados. Entonces estoy yo en la mitad tratando de traducir un idioma raro que me dice el desarrollador para un, un diseñador del otro lado. ¿Sabes? Entonces, alguien que pueda al menos comunicarse entre los dos lados es un, una persona que es muy valorada. Yo, yo pondría todo el valor en esa persona aquí si pudiera contratar a una persona con esa capacidad. Entonces, alguien que puede hacer ese trabajo, al menos de comunicar, al menos de entender cómo funciona el otro lado, es alguien que me ahorra un montón de dinero y me hace más eficiente, ¿sabes? Y yo sé que otras startups van a tener la misma situación, yo sé que empresas grandes tal vez tengan la misma situación también. Entonces, el hecho de que aprendas un poquito de los dos, yo creo que haces el programa algo distinto, algo interesante ahí. Antes de, de avanzar, también quiero comentar que los programas que tenemos, siempre tiene algún componente conectado con la cuestión del trabajo. Entonces, desde el desarrollo del programa, desde el momento que pensamos el programa, ya pensamos en la cuestión del trabajo. Entonces, tenemos una comisión ahí para desarrollar el programa. Siempre van a haber empresas, normalmente son seis, a veces más, empresas que están ahí metidas en el desarrollo del programa. Esas empresas nos dicen, mira, yo quiero que el estudiante sepa hacer ese tipo de trabajo, que, que sepa... Comunicarse de esa manera. Entonces, desde el desarrollo del programa ya tenemos eso. Los profesores son siempre alguien que estudiaran, claro, que tienen sus maestrías y todo eso, pero más importante, que tengan eh, experiencia laboral, que estén trabajando muchas veces, que trabajaron al menos cinco años en su industria. ¿Sabes? Entonces, ya hay el componente del trabajo, ya en el desarrollo del programa, ya en la característica natural del programa. Aparte de eso, también tenemos algunas cosas prácticas relacionadas con el programa que tienen que ver, sí, con prácticas laborales que ayudan ustedes a entender cómo funciona eh, la cuestión de trabajar en Canadá, básicamente. Esa es la función, cómo es trabajar en esta área en Canadá. Algunas de esas prácticas son remuneradas, otras no. Algunas de esas prácticas son basadas en consultorías, otras son basadas en trabajar. Entonces hay distintas situaciones dependiendo del programa que uno vaya. Donde tú vas a tener algún nivel de experiencia laboral real, práctica, se relacionando con empleadores ahí. No, Entonces, eso es importante mencionar. Y ahí, antes de, de hablar de los costos, voy a regresar aquí. Listo, los servicios para ustedes. Hay un servicio en particular que se llama Employment Services, que es un complemento a esa cuestión de, del conocimiento práctico que uno obtiene en el momento que esté estudiando. El Employment Service está ahí para ayudar a ustedes a entender la cultura del trabajo de Canadá, cómo hacer una hoja de vida, cómo ir a una entrevista. Entonces, para mí es un servicio fundamental. Hay, hay otros servicios ahí, como pueden ver en la pantalla, pero ese servicio de apoyo a la búsqueda de trabajo para mí es fundamental y es un complemento importante a la experiencia práctica que uno va a tener estando ahí en el college. Entonces, yo veo el college como. Una herramienta, un, un, ¿sabes? Un, un, una incubadora de, de tu carrera profesional ahí. Tú puedes estar en el college aprendiendo cómo las cosas funcionan, puedes fallar ahí, puedes utilizar los servicios y a través del college tú puedes construir las relaciones con los empleadores. Tú puedes construir una, un historial de experiencia laboral en Canadá para después demostrar eso a los empleadores. Y ahí con eso ustedes pueden juntar las tres cosas que comenté que es tener la experiencia, que es conocer la cultura, que es tener las relaciones. El college es un ambiente que te ayuda con eso, y ese es el trabajo fundamental del college. Claro que depende también de ustedes, depende del esfuerzo de ustedes, pero nosotros podemos ayudar con esas tres cosas si ustedes saben aprovechar el ambiente ahí. Ahora, hablando de los costos, aquí tengo un costo promedio de cuánto vale hacer un programa en North Island College. Entonces regresamos a la cuestión de la eficiencia, que es más económico. Ustedes van a ver que el tuition está alrededor de 13,700 en promedio. La mayoría de los programas están alrededor de 14 mil dólares canadienses por año, ¿vale? Entonces, 14 mil dólares canadienses por año. Si tú vas a una ciudad un poquito más grande, el college solito ya va a ser algo como 17, 18 mil dólares. Entonces, ya ahorras un poquito en la cuestión del college, ¿ok? más importante de eso es la cuestión del costo de vida. entonces aquí está un estimado del costo de vida que una persona tendría. y aquí eh, ponemos en un valor bien elevado. entonces, por ejemplo, si vas a rentar, nosotros no podemos que vas a rentar um, solamente una habitación. podemos que vas a rentar un departamento de una habitación. sabes tú, puedes rentar una habitación por 600 dólares. pero podemos un departamento completo que va a valer algo con 1000 dólares. sabes entonces, al fin, eh, se van a dar cuenta si comparan los costos que ustedes van a gastar en un año, van a gastar algo como 30 mil dólares, 32 mil dólares. Eso sería lo que gastarían. Ese número es importante porque cuando comparan con una ciudad grande, ustedes se van a dar cuenta que están gastando 30, 40 por ciento menos. Entonces, otra vez, regresando a la cuestión de la eficiencia, estás gastando 30 menos en, en tu inversión en Canadá. Segundo, que cuando el valor es ese, se van a dar cuenta, si ustedes trabajan mientras estudian las 20 horas, ustedes pueden pagar parte de ese valor. No van a pagar todo, no pueden pagar el college, pero el costo de vida que uno tenga, ustedes pueden pagar, porque el mínimo, el salario mínimo, es 14,75 dólares por hora. No, ya, subió, ya subió a 15,20. 15,20 ya, ¿no? Era, era para julio, ¿no? Junio. Ya, en julio ya subió a 15,20. Perfecto, entonces si hacen el cálculo, van a ver que trabajando las 20 horas van a sacar algo como 1.200 dólares, vamos a poner así. 1.200 dólares, si tú vienes solito, claro, no voy a llevar en cuenta que vienes con, con tu esposa o con tu esposo que va a trabajar tiempo completo y todo eso. Estoy hablando de alguien que viene solito, ¿no? Esos es 1.200 dólares te cubre rentar una habitación que te va a costar 600 dólares, te cubre los 400 dólares que vas a gastar de comida. Te cubre el trans transporte que en cuatro meses tú gastas 115 dólares. Entonces, las cosas básicas tú puedes cubrir con ese trabajo de 20 horas. Entonces, lo que te queda es el valor que tienes que invertir en el college. Si tú invertes dos años en el college, vamos a decir que tú eh, gastaste 30 mil dólares. Voy, voy a poner para arriba, que sería 15 mil dólares por año. Entonces, gastaste 30 mil dólares. Al salir del college, si si tú sales a trabajar en tu área, como 90% de los estudiantes que tenemos, tú sales ganando en promedio 47 mil dólares. Entonces te toma básicamente un año y medio para recuperar tu inversión del college. Entonces, ir a un lugar donde vas a gastar algo entre 30 mil y 35 mil, te ayuda a recuperar tu inversión de una manera más rápida dentro de los tres años que tienes de permiso de trabajo que puedes sacar después de terminar la carrera, que mencionó Bruno un poco antes. Entonces, dentro de esos tres años, tú logras recuperar tu inversión. Si gastas arriba de eso, ya limitas más el tiempo. Si gastas, por ejemplo, 40 mil solo en el college, ya te va a tomar un poquito más de tiempo para recuperar esa inversión. Entonces, cuando hablo de eficiencia, hablo de eso, hablo de un lugar donde puedes recuperar... Tus gastos mensuales trabajando 20 horas. Si logras trabajar las 20 horas, si vas con tu pareja, vas a subir un poquito el gasto, pero tu pareja va a ganar más y vas a recuperar tu, tus gastos mensuales. Y después de año y medio trabajando, después que termine tu carrera, empieces a trabajar tiempo completo, año y medio trabajando, tú recuperas tu inversión y ahora estás en un punto de ganancia y quizás con una residencia canadiense. Entonces, esa es, yo creo que es la ventaja de ir a un lugar como Comox. Uh, realmente, ¿no? Y aparte... Sí, el, 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 el costo de vida más económico y también el costo de colegiatura más económico, pues, eh, digo, es, es un hecho que sí, los dineritos alcanzan más. Eh, ok, entonces colegiaturas más económicas, hablamos de más o menos 14 mil dólares eh, canadiense, esos por año se paga, sin embargo, se paga por semestre al college. Eh, entonces, podemos pagar la mitad de eso eh, para el primer semestre y la otra mitad para el segundo semestre. No hay que pagar de un golpe. Eso es muy importante. En un momento más, vamos a hablar de financiamientos, si es, si es importante. Y si no hay más cosas, ah, hablamos de los, eh, de de los scholarships, de las becas, y vamos a tomar preguntas. He eh, vuelto porque hay muchas preguntas. Perfecto. ¿okay? Me parece perfecto. Entonces, aparte de lo que les presenté ahí de los costos bajos, para Latinoamérica en especial, también tenemos algunas becas, porque obviamente estamos empezando ahí, uh, no tenemos miles de estudiantes de en Latinoamérica. Entonces, queremos tener más y pusimos algunas becas de apoyo. Entonces, ayúdenme a, a sacar esas becas, porque fui, fui yo que sugerí. Entonces, hay una beca que tiene que ver con el nivel de inglés. Entonces, si tú haces, por ejemplo, el Duolingo, un test de inglés, sacas 120 puntos, nosotros te podemos dar $1,000 dólares. Ya de descuento dentro de tu primer semestre. Si tú uh, vienes de cualquier país de Latinoamérica, ya te podemos dar 500 dólares solamente por ser de ese país. Y aparte de eso, tenemos otros 1.500 dólares que tienen que ver con mérito. Entonces, con los estudiantes que tengan las mejores calificaciones uh, dentro del pool de todos los estudiantes de Latinoamérica. Que entonces ahí están algunos apoyos adicionales para tu primer año, que creo que es el año más importante. Dale. Y ahí, uh, pasando de eso, eh, quiero abrir para las preguntas ahí y ahí podemos platicar en más detalles. No voy a hablar mucho de los trámites, de cómo aplicar y todo eso. Um, si tienen dudas acerca de eso, pueden preguntar también, pero mejor hablan con la gente de clase. Ellos hacen ese trabajo burocrático, ¿no? El trabajo aburrido, que digo. Bueno. No, están tan, no está tan aburrido, pero sí, efectivamente, toda la parte de aplicación lo pueden ver con el equipo de classification Nosotros los tomamos de la mano, los acompañamos, nos aseguramos que tenemos aplicaciones fuertes para presentar a los colleges, para que nos puedan aceptar y en tiempo, obviamente, con todos los documentos que piden y para tener una respuesta rápida y después iniciar su tramitación, sus trámites de, de visados. A ver, entonces, eh, gracias por la presentación, eh, Ewarton. Cubrimos muchos aspectos de, de, de la vida, del, del college, de los programas, de los trabajos. Eh, quiero ir tomando algunas preguntas. He visto muchas preguntas, eh, entonces vamos a ir tomando la, las primeras. Y también tengo algunos puntos que ya apunté yo. Eh, en una de Kenny que dice: Disculpe, tiene una consulta. Uh, si un diplomado en Canadá puede convalidarse para estudiar un bachelor en Canadá. Eh, eh, un bachiller es una licenciatura, efectivamente sí, uno puede hacer dos años de diploma y luego simplemente seguir estudiando por otros dos años y salir con la licenciatura en el mismo college o a veces inclusive hacerlo lo que se llama university transfer a través del mismo college. Eh, lo que concursaste en tu diploma se puede abonar o eh, acreditar a una licenciatura en una universidad o en otro college en la misma provincia o en otra provincia del, del país, porque eh, todos son instituciones públicas en la mayoría, en 98% de los casos. Entonces, todos se hablan, todos pueden revalidar materias. Eh, efectivamente, tu, tu diploma se puede convertir en un eh, bachelor en otra institución o en la misma institución. Eh, siguiendo tus estudios de dos años más. Ok, Kenny, es una buena pregunta, gracias por hacerla. Y sí, es muy común y es muy fácil inclusive. Everton, ¿qué nos puedes decir sobre el emprendimiento? Mucho, yo soy sospecho porque también trabajo con ese lado de los startups y todo eso. Um, es algo que Canadá está invirtiendo más. Um, es mucho más sencillo hacer negocio aquí que en cualquier lugar de Latinoamérica que pase. Tú puedes abrir una empresa en línea en 15 minutos. Esa es la velocidad que te toma. Y si hay muchos apoyos, eh, y, y yo creo, y eso habla como alguien que critica a Canadá de, del otro lado, yo creo que Canadá necesita más eh, emprendedores de otros países para es subir el nivel. Sabes, eh, si tú comparas, por ejemplo, con Estados Unidos, eh, hablamos de Silicon Valley ahí, de, de todo eso, eh, mitad de la gente que está ahí abriendo negocios son personas que, que llegaron de otros países. Y en Canadá no es diferente, ¿sabes? En Canadá es como uh, de los últimos que recibieron 300 millones, 400 millones de dólares, todos inmigrantes, ¿sabes? De hecho, un, un paisano mío de Brasil recibió 400 millones de dólares otro día. ¿Sabes? Entonces, yo creo que eh, es un lugar que la gente aún no explotó tanto. Yo creo que si te gusta la cuestión del emprendimiento, sí conviene mucho Canadá. Es un lugar que funciona muy bien para eso. Es un lugar donde tienes mucho, mucho apoyo. Pero tienes que llegar, tienes que, que saber con quién comunicarse, con quién relacionarse para las cosas pasar bien. Muy bien, sí. Eh, Seferino Pérez, felicidad Ewarton, siempre eh, mi, sueño en eh, mi sueño en Canadá. Te buscaré para comenzar conmigo más a detalle. Saludos y gracias por. Ok, creo que eh, Seferino, eh, si alguien es de ustedes quiere hablar con Ewarton, eh, es una, toda una personalidad, pero podemos apartarle tiempo. Eh, con su asesor de clase podemos pedir una reunión donde estamos nosotros, ustedes y Ewarton, eh, y, y hablar a uh, 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 solos, ¿no? De sus peticiones en particular. Entonces, no hay ningún problema si lo desean. Si eso es tu deseo, Seferino, adelante lo puedes coordinar con CLAS y nos vemos en la agenda con, con el Working para hacerlo. Sí, de hecho, la gente de CLAS tiene mi agenda ahí abierta. Entonces, ellos pueden buquear un horario en el momento que quieran conmigo. Así es. Una pregunta de Brenda Chávez: ¿Cómo se llega a, a, de Vancouver a NIC? Hay dos maneras, Brenda. Hay, hay, hay aviones que llegan. Eh, recuerda que en Comox hay una un aeropuerto importante una base militar pero también un aeropuerto entonces puedes llegar en avión puedes llegar también en hidravión, los aviones que llegan sobre el mar y también puedes llegar en ferry eh, entonces puedes llegar en ferry a Nanaimo y de ahí es una un, un, un en autobús o en coche hasta Comox, pero hay, digamos que hay tres maneras de llegar. La otra es pues llegar por Victoria, otra vez por avión o por ferry y también subir a, la, a lo largo de la isla. Es muy cerca, digamos, es uh -huh. un lugar de que unos de aquí de Vancouver vamos a pasar el fin de semana como Comox es muy cerca, es muy cómodo, muy fácil llegar y muy bonito llegar. Sobre todo algunos van nada más para ver el camino porque el paisaje es hermoso. Imagínate mar, bosque y montañas. Difícil de competir. más necesita, ¿no? Así es. Muy bien, ¿qué otra pregunta? Efraín Parra, ¿qué costo tiene el programa de web en mobile application de dos años? A ver si lo adivinamos. Si no estoy mal, son $14,000 mil con 45 dólares. Si no estoy mal. Yo lo redondeo en $14,000. mil, 14 mil eh, dólares canadiense por el año. Eh, eso se puede pagar el primer semestre, primero $7,000 mil dólares y el otro semestre, $7,000. mil dólares. Entonces, ese es el costo. La mayoría de los costos en, eh, en IC están en 14 mil dólares, ¿recuerdan? Entonces, es mitad para un semestre y es el, el, el 7 mil, es lo que necesitamos que pagar antes de salir. ¿okay? A ver, ¿qué más? Eh, José Antonio Maldonado, ¿cuándo empieza el semestre en el siguiente año? Me estoy poniendo el nivel de inglés que se requiere para hacerlo. Muy bien. El próximo abierto es enero. Porque sí tenemos septiembre, pero no, no nos queda tiempo. Entonces sería enero, el próximo semestre, dependiendo del programa. Y ahí es importante saber que si eh, aún no tienes el nivel de inglés, tú ya puedes iniciar tu proceso, ya puedes hacer la aplicación. Eh, lo único que necesitamos es o que te inscriba a un programa de inglés uh, de una escuela conveniada a nosotros, cualquier una de las escuelas, y yo sé que las trabajan con todas ellas. Um, y ahí tener una carta de aceptación de esa escuela o que nos dé una fecha donde vas a tomar tu TSE de inglés. Con eso ya te podemos tramitar una carta de aceptación condicionada y esa carta de aceptación ya te permite aplicar para la VIS y todo eso. Sí, ahora para, para enero 2022, digo, parece lejos, ¿eh? porque estamos en verano, pero como dicen en Game of Thrones, Winter is Coming, entonces, apúrense porque sí, la verdad, eh, el semestre de enero ya todas las instituciones están tomando... Eh, registros para enero 2022, y Canadá está siendo víctima de su propio éxito. Las instituciones tienen capacidad limitada, trabajen con anticipación, les pido, de, les ruego por favor, inician sus trámites ya, no tienen que pagar hoy, no tienen que pagar todo hoy, tienen que iniciar con, eh, con classification, inclusive les voy a comentar cómo es, pero inician ya para apartar un espacio, y después iniciar el proceso de visado, que también es un proceso que se puede tardar, eh, para asegurar su lugar y ir planeando las cosas bien, porque sí es, este, es muy importante hacer eso. Eh, en el mes de julio, precisamente como es el mes de Canadá, porque el primero de julio fue el Día de Canadá, eh, ya apartamos el mes completo nosotros eh, y tenemos una promoción especial para iniciar los procesos con class Education, con cualquier institución con quien trabajamos: son 10 mil pesos. 10 mil pesos, para, en lugar de 15 mil pesos normalmente. Y eso eh, es para ya arrancar, iniciar el, el proceso de aplicación al college, apartar un espacio y después el college ya nos da más tiempo para ya ir confirmando este espacio después. Pero es importante apartar, sobre todo en ciertos programas los espacios se van acabando muy pronto. Entonces, no se queden con el gusanito y, y aplican después cuando ya no hay espacio. Vale la pena, pueden aplicar ya para enero y también para mayo 2022 también está abierto las, las inscripciones, ¿no, eh, Wharton? Así es, también ya está abierto. Tenemos poquitos programas de mayo, pero ya están abiertas. Y también es importante comentar que con todo eso que pasó del COVID, hay un montón de gente esperando para aplicar para su visa y todo eso. Entonces, especialmente este año, eh, yo dije eso el año pasado también, es importante aplicar con mucha anticipación porque va a haber un volumen eh, que no ni siquiera imaginamos de personas a, llegando aquí en Canadá. Entonces, hay que aplicar con anticipación. Muy bien, muy, muy cierto. Entonces, esa es la promoción. Anótala, este mil pesos, con mil pesos pueden iniciar todo este proceso de, de acompañamiento por parte de clase, de aplicación al, al, al college y al programa que desean. Entonces, no se detengan. Estamos haciendo esta promoción para que realmente aprovechen los tiempos y no nos quedamos con el último minuto. Ok, muy bien. Eh, Zepferi, a ver, eh, Yesemina Benavides, eh, Benavides, perdón. Existen opciones de financiamiento. Sí, tenemos opciones de financiamiento. Si me permiten, vamos a poner eso en la pantalla también. Es una pregunta que mucha gente nos hizo a lo largo del 2020 y también 2021, dado la incertidumbre, la incertidumbre económica que vivimos todos. Eh, y les explico rápidamente, es un proceso eh, rápido, sencillo. Puede ser una parte del financiamiento por una parte de sus costos o el 100%. Puede ser desde mínimo seis meses de plazo hasta cinco años. Entonces, es muy interesante también. E hizo un trámite que se hace en línea o por teléfono con ellos, es muy rápido. En 5 o 10 minutos les pueden decir si son sujetos a un crédito y por qué monto. Y allá juntos se ponen de acuerdo sobre a partir de cuándo lo van a querer y a qué plazo lo van a querer. Lo importante ahí es que son tasas de interés muy competitivas. Eh, es un proceso sin compromiso, sin ningún costo. Eh, y conforme va, eh, pues, por ejemplo, hay unos, unos ejemplos de, de montos que se pueden prestar. Si fuera un monto de 175 mil pesos, sería un pago mensual. Eh, si fuera dos, a, a dos años, a 24 meses, un pago mensual de 909 mil 726 pesos. Y si fuera a tres años, la mensual baja a 7.340. Conforme vamos. A más largo en el tiempo, va bajando la mensualidad, obviamente, pero con la ventaja, <coughs> perdón, la, ven, la gran ventaja que uno puede pagar de forma anticipada e inclusive liquidar su préstamo de forma anticipada sin ninguna penalización. Eso es una, una gran ayuda. Son planes eh, que les pueden hacer casi, casi a la medida y otra vez creo que se vale la pena. Eh, tienen oh, tasas bastante competitivas y son mucho más rápido que trabajar con un banco por ejemplo, en México. Eh, se los recomiendo, si les interesa, pueden contactarse a su, a su asesor de Classification o a los datos de Classification que aparecen abajo de la pantalla y con gusto los pondremos en contacto con ellos para ver eh, cuáles son sus opciones y no detenerse, ¿no? Por un asunto, dice, híjole, no tengo el dinero o lo tengo, pero no, le quiero, no me lo quiero gastar porque, ¿qué tal si pasa algo? Pues con un financiamiento tenemos tranquilidad y podemos eh, iniciar el, el proceso. ¿okay? Muy bien, vamos a otra pregunta porque son muchas y ya eh, no quiero demorarme mucho más. Víctor Gerardo Quiroz, soy de México, estudié negocio internacional. ¿Tiene algún programa especial para mí? Sí, de hecho fue el mismo programa que yo estudié, entonces conozco bien. Entonces, el más común sería el posgrado en negocios internacionales, negocios globales realmente. Pero dependiendo de la experiencia que tú tenga laboral y todo eso, nosotros te podemos direccionar a otra área. Puede ser que diga, mira, mejor va a ese programa de posgrado de marketing porque te va a funcionar mejor. Pero el más natural sería el Global Business Management. Global Management y otro, me imagino que por ser un buen negocio se llenan, entonces otra vez, este, una muy buena idea de empezar con, con tiempo. Patty Rojas, en el college, en parte, curso de inglés, soy intermedio. No, entonces el inglés, ¿por qué no tenemos tantos estudiantes internacionales realmente? Entonces, el programa de inglés hacemos en convenio con otras escuelas, otros colegios aquí de Canadá. Y ahí aceptamos su certificado aquí de Canadá. Entonces, lo bueno es que muchos de esos colegios están ofreciendo sus programas ahora de manera en, en línea. Entonces, ustedes pueden aprovechar, pueden iniciar creo que en el próximo lunes, ¿no, Bruno? Sí, por sí, la de... el lunes. Creo que es la mejor forma eso, aprovechar el tiempo, empezar en línea. Y hay buenas promociones todavía para empezar en línea y luego cuando pueden entrar al país ya seguir presencial, pero uno puede aprovechar mucho el tiempo y dinero cuando empieza en línea. Eh, Víctor eh, Gerardo Quiroz ¿Necesito forzosamente los 150 mil eh, pesos de mi cuenta bancaria? Eh, la respuesta es sí y no, si sí los necesitas pero no son 150 son 200, 200 mil que tienes que o tener en tu cuenta o la cuenta de tu pareja si tienes pareja o la cuenta de tus padres si tus padres están, están dispuestos a, a apoyarte eh, o una cuenta de inversión pero sí tenemos que demostrar 12 mil dólares canadiense mínimo, que aquí más o menos a 200 mil pesos mexicanos. Y si nos escuchan de otro país de América Latina, váyanse con los 12 mil dólares canadienses. Pero eso es lo mínimo. Hay que demostrarlo. Eh, y otra vez, puede ser reunido en, en varias cuentas, pero sí hay que sostén, eh, demostrar un, 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 una garantía financiera porque pues, el gobierno no quiere ese tipo de problemas, ¿no? Eh, entonces, sí, la, la respuesta es sí, pero no son 150 mil, son 200 mil, Víctor. Okay. A ver, eh, Nadia, Maite, hola, buenas noches, eh, buenas tardes, me gustaría trabajar y estudiar en Canadá. ¿Cómo podría ser el proceso? Bueno, el, el proceso, en eh, eh, Nidia, es muy sencillo. Puedes tomar los datos de Classification que aparecen en la pantalla o puedes, en, si tú, creo que tú ya estás en YouTube, puedes llenar un formulario en YouTube donde tendremos sus datos, donde te podemos conectar eh, tan pronto como mañana. Y el proceso pues, es identificar qué programa quieres estudiar eh, y luego eh, y ver quién lo ofrece, si es Nick o si es otro, otra institución. Y, y luego, pues eh, hacemos el primer depósito esencial, que es, normalmente son de 15,000 mil y por la promoción que tenemos son de 10,000 mil y, y 10 mil pesos. Y eso cubre los coaching fees de clase, es decir, los, este, lo que cobra clase para la asesoría, que son 595 dólares, y co, eh, cobre la, el, el registro a, al, al programa donde vas a aplicar, está incluido. Y después, una vez que la escuela ya nos, nos eh, acepta, ya iniciamos el proceso. De, de visado, el proceso, todo lo demás que vas a necesitar y Class te acompaña a lo largo de todo este proceso. Entonces, ese es el proceso. Primero también hay que ver qué programa vas a estudiar y te, también cuál es tu nivel en inglés. Y si tienes el nivel inglés, podemos aplicar directamente, directamente. Si no lo tienes, tendremos que ir viendo un programa eh, eh, interim de inglés para nivelar tu nivel para poder entrar en la institución. Um, por lo que piden de tu nivel inglés, que debe ser sobre un nivel IELTS 6 o KL eh, 60 más o menos, que es lo que piden la mayoría de las instituciones en Canadá. ¿Ok? Muy bien, pues siguen entrando las preguntas, a ver qué otras hay, eh, pero yo también quería hablar un poco, este, bueno, tomamos una, una más y luego hablamos de, 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 de otros puntos que tengo. Lucifer, 66, tengo 27 años y me mantengo solo mi carrera actual. Y, eh, en solo mi carrera actual. Quisiera estudiar en Canadá y ya cuento con titulación Kai, no sé qué es Kai o Kale a lo mejor, eh, pero sí ocupo saber si es posible trabajar. A ver, entonces, eh, pues retomo el tema. El tema. Si quieres, coméntalo, Este, eh, Edward. Claro que sí. Entonces, eh, si vienes estudiando, vas a tener el permiso de trabajo. ¿Ok? Si sí puedes venir. Trabajando, pero es casi imposible por mi experiencia personal, sabes, porque no estás aquí, no tienen las referencias, no tienes alguien que confíe en ti, todo eso. Entonces, nuevamente vienes estudiando y a través del estudio, ese permiso de estudio que tú traigas te permite trabajar las 20 horas. Al terminar el programa, terminaste la carrera dos años, por ejemplo. Tú vas a tener un permiso de trabajo adicional que se llama Post-Graduation Work Permit, que es un permiso de tres años. Entonces, así funciona la cuestión del trabajo. Sí, es muy, es muy, um, ya lo habíamos comentado antes, pero siempre es bueno re, recapitularlo. Diego, ¿hasta qué edad puedo postularse? Eh, no, no hay, hay límites. Con, con las escuelas no hay límites de edad. Eh, Esa es una pregunta que siempre nos hacen y efectivamente en Canadá los, en las instituciones no tienen límites de edad, eh, Diego. Entonces no hay ningún problema por esta parte. Sí. Um, Dave RS me encantaría recibir información sobre los programas de estudio de trabajo viví en Canadá por un año por trabajo temporal pero quisiera en esa ocasión combinar ambas actividades ok pues la sí. forma de hacer eso Dave es lo que acabamos de decir no es en, inscribirse en un programa de educación superior donde puedes estudiar a tiempo completo y trabajar medio tiempo mientras estudias Trabajar tiempo completo en épocas de vacaciones y al graduarte de tu programa de dos, tres o cuatro años, según sea el programa, ya tienes un permiso laboral por tres años en el futuro. Y es cuando ya empiezas a trabajar, al año que empiezas a trabajar, es cuando puedes aplicar por, o reunir todos los requisitos para aplicar por la residencia permanente. Entonces, es la forma sostenible de inmigrar a, a Canadá. Eso lo hemos dicho en muchas ocasiones. Entonces, si te interesa eso, Dave, aquí estamos para ti. Nick está aquí también para ti para hacer este tipo de estudios. Encantado de contactarte. Ahí están los datos de clase en la pantalla o déjanos los datos en YouTube donde te encuentras. ¿Okay? A ver, eh, la, la, ya hablamos de la urgencia un poquito, Everton. Eh, 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 y y es, es muy, muy importante, creo que, ir empezando los trámites ya para no tener eh, malas noticias. De eh, acuerdo. Entonces, hablase de becas hace ratito. hablase de una beca de 500 dólares solamente por ser latinos. Eso está muy padre. Yes, precisamente. Eh, otra beca de 1,000 dólares si la, logras un buen nivel buen en, en inglés. Examen, eh, Duolingo. Pero puede ser otro examen, ¿no? Pues un IELTS, sí. Puede ser si sí, IELTS, puede ser Sí, puede ser cualquier otro examen. Entonces, si alcanzas algo entre un B2, plus, vamos a poner así, y un C1, eh, a partir de ahí ya podemos dar la beca de mil dólares. Ok, entonces ya estamos a mil quinientos dólares. Y la, la tercera beca era de dos mil dólares, ¿de qué era? ¿De un promedio? Eh, eso es, para los es por mérito. Entonces es para los estudiantes latinos que tengan las mejores calificaciones. Ok, perfecto. Entonces mucha ayuda y de entrada la colegiatura está solamente a 14 mil, lo cual es más económico que muchas instituciones privadas en México. Les, les hago ver, ¿eh? Eh, si hagan el cálculo, eh, hoy el peso, el, el peso está a 16 hoy más o menos, entonces la verdad que sí es mucho más económico que, que varias instituciones que tenemos en México. Eh, y les recuerdo que si alguien quiere una reunión con nosotros, eh, háganoslo saber, inclusive una, una reunión con everton háganoslo saber y podemos coordinarlo con muchísimo gusto. Se nos está acabando el tiempo, vamos a tomar unas preguntas más y luego vamos a concluir el, el espacio porque ya son las 6.15 aquí en Vancouver y 8.15 en México. Brenda, para la beca, no importa la fecha que se aplique a los exámenes de inglés. Ah, uh, no es presentar el inglés antes de iniciar el programa, básicamente. Ya, yeah, es dinero regalado más básicamente, uh -huh. ¿no? Pati Rojas, fecha de inicio en el college enero, primera semana de enero a uh, mayo, primera semana de mayo y primera semana de septiembre. son los Bien. inicios ahí. Este año el college empieza el 7 de septiembre. Así Josefina Aguilar, buenas tardes, estoy por terminar la carrera de ingeniero civil, me gustaría estudiar un curso sobre mi carrera o un maestría. Para después poder elaborar, ¿qué posibilidades tengo? ¿Todas? Eh, con nosotros, ninguna. Pero seguramente hay opciones en, en el área de ingeniería civil. Eh, la gente de clase, yo sé que van a tener muchas ahí. Sí, ¿no? Eh, recuerda, Jocelyn, que nosotros trabajamos con más de 300 instituciones en Canadá. Entonces, hoy día estamos hablando de NIC pero tenemos otros, muchas otras instituciones en otras partes. En esta área de estudio tenemos, o sea, eh, tenemos todas las áreas de estudios, ¿no? y de hecho vi una pregunta hace ratito que decía, la apunté porque me, me, me sonó, me dijeron, eh, oye, ¿en ¿qué programas hay? no? Pues hay los, hay todos, hay todos los programas del, del país, eh, todos los programas que existen, inclusive unos que no existen todavía en su país, están, existen en Canadá. Entonces están todas las áreas de estudios disponibles. Eh, háganos saber qué es lo que quieren estudiar. Nosotros, en, nuestro trabajo es encontrar quién ofrece este programa, en qué institución, en qué parte del país, y darle toda la información para que puedan eh, ya decidir si es el programa para ustedes. ¿Okay? Muy bien. Um, bueno, entonces, ¿que eh, okay, las tres becas son acumulativas? Eh, sí, sí lo son. Sí, en este caso Sofía, las tres becas son cumulativas. Ok, pues eh, vamos, eh, hay una, una cosa que les quiero comentar, tenemos una, a ver si ponemos la, la diapositiva de nuestro querido ministro de inmigración, el señor Medichino, para como concluir un poquito todo lo que ha dicho Edward hoy sobre la realidad de, 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 la, de la relación entre la educación y la inmigración en Canadá. Miren lo que dice nuestro ministro de, de, de inmigración, nuestro mensaje a los estudiantes y graduados internacionales es sencillo, no solo queremos que estudien aquí, queremos que se queden aquí. Imagínense que el ministro de Migración diga eso. Eh, un mensaje más claro no se puede, ¿no? Está diciendo ahí que eh, para Canadá el filtro para migración pasa por el sector educativo. Queremos, queremos como país que los... Los nuevos emigrantes pasan por nuestras instituciones para que salgan de ahí certificado, que eso es muy, muy importante para Canadá, según las reglas y normas canadienses, que están bien preparados, que están acoplados, aclimatizados eh, a nuestra cultura, a nuestro ambiente laboral, a nuestro país. Eh, y una vez que hicieron eso, les dan dando un permiso laboral hasta por tres años libremente en Canadá. Y, y después de eso es cuando ya pueden aplicar por la residencia. Entonces el mensaje es claro. La puerta, de, la puerta de entrada a la migración en Canadá es la educación, es educación de mucha calidad, que les prepara muy bien para el sistema eh, laboral. Eh, y lo dice nuestro, el mismo ministro de inmigración canadiense. Entonces una señal súper clara. Viene una, un crecimiento económico muy importante en Canadá después de, de la pandemia. También es uno de los países donde la gente sí quiere vivir, la gente sí se muda, hace eh, milagros para llegar a vivir a Canadá. Entonces eso también crece en nuestra economía. Um, entonces sí hay necesidad de gente. el otro fenómeno que pasa en Canadá, como le dijo también Awardion, es que hay mucha gente que se está jubilando. Y ahí tengo otro, otra información que les quiero compartir ahí. Mira en la parte de abajo de esa gráfica, hay 1.100 nuevos pensionados diariamente en Canadá. Eh, entre nuestra tasa de nacimiento y de mortalidad no estamos creciendo nada eh, y hay más o menos 648 migrantes diario también en canadá pero si hacen la tasa de, de, de la, la, la suma de esta de esas cifras ahí nos da más o menos una, un monto neto negativo de casi 500 puestos laborales que se quedan descubiertos diariamente en canadá entonces, claramente Canadá tiene que actuar y está actuando para subir su nivel de migración. Anunció hace seis meses Canadá que para 2021, 2022 y 2023 íbamos iban a, iban a recibir 1.2 millones de inmigrantes y otra vez esos migrantes van a entrar por el sistema educativo. Entonces, ahí está la gran ventaja para ustedes. Entrar a estudiar en Canadá, donde pueden ese, trabajar mientras y después tener un permiso laboral por tres años y de ahí aplicar por su residencia. Entonces, sabes, Bruno, es... yo, yo tuve el honor o el, el orgullo de, de apoyar como 1,200 estudiantes, vamos a poner así todo mi tiempo de trabajo. Yo tengo siete que regresaron a su país después. Entonces, yo sé que es un proceso que funciona. Es un proceso que, si pones el esfuerzo y, y de ese siete, las razones que regresaron fue, fueron personales, no fue porque no había oportunidad, no fue porque uh, no encontraron lo que buscaban aquí en Canadá. Entonces, de verdad, yo confío mucho en Canadá uh, y, y sé que hay oportunidad para todos aquí. Es solo una cuestión de querer, de buscar y dedicarse, ¿sabes? Sí. Y eso es lo bueno de estar en un país justo, ¿no? Como decía. Así es y tú, tú lo sabes porque lo has vivido en carne y hueso y nosotros lo sabemos porque lo, nuestros clientes lo, lo estamos viendo porque los está, seguimos en contacto con ellos y, y vemos y tenemos webinar de testimonios de gente que lo hicieron que lo vivieron y que ya están como decimos en inglés living the dream no están viviendo el sueño eh, ya siempre digo el sueño americano ya es el sueño americano ya se mudó al norte ese es el sueño canadiense porque es exactamente lo que está pasando con la gente Llegan aquí, estudian aquí, empiezan a trabajar y luego emigran aquí. Así, así de claro es el paso y sí funciona, y funciona bastante bien. Muy bien, tenía otra pregunta eh, que vi, ya creo que va a ser la última. Una pregunta que nos hicieron sobre lo, cuándo empiezan los programas de inglés. Los pro programas de inglés eh, pueden empezar cada lunes, como dijo Everton. Eh, si desean un programa de inglés para nivelar su nivel, para poder entrar a una institución de educación superior, esos programas empiezan cada mes. Esta pregunta nos la hizo Walter. Un saludo a Walter eh, en Pachuca. Entonces, otra vez, eh, contáctenos. Ahí los datos de clase aparecen en, en la parte de abajo y podemos eh, registrarlos para un programa de inglés empezando el próximo lunes o el lunes que desean, porque hay mucha flexibilidad allá también en ese sentido. Ok. Muy bien, pues, he eh, si quieres, te doy un minuto para ir despidiéndote y haciendo un, un recap un poquito, eh, y luego vamos a terminar nuestro webinar. Claro que sí, muchas gracias uh, a todos uh, por el tiempo que me regalaron hoy en, en esa noche y todo. Uh, y más importante es como, quiero decir que es posible que sí pueden lograr las cosas aquí en Canadá. Creo que lo más importante es dar ese primer paso, buscar las cosas aquí, trabajar duro y yo tengo una seguridad, una, una confianza en ese país de que sí, si trabajan duro, las cosas van a pasar aquí. Entonces, van adelante con eso. Cuenta con nosotros, cuentan con Class. Uh, estamos aquí para ayudar de la mejor manera posible. Seguramente hay una posibilidad para todos ustedes y espero escuchar más de ustedes, espero conocer la historia de ustedes y, y mirar maneras de ayudarlos a lograr tu plan, tu objetivo aquí en Canadá. Muy bien, gracias, gracias Everton, por tu participación hoy y por toda la información que nos diste y por tu, tu punto de vista desde un, un inmigrante a Canadá, un estudiante internacional que llegó y que hoy día ya hizo su vida en Canadá y aquí se quedará. Muchísimas gracias. Eh, un poco de, de recap, eh, North Island College, muy buena opción para estudiar, costo de vida. 40% más económico que ciudades como Toronto o Vancouver. Eh, Recuerden las becas, hablamos de una beca de 1.000, una beca de 500, una beca de 2.000 dólares. Yo creo que todos ustedes podrían ser sujetos a estas becas. Son acumulativas, entonces las pueden juntar. Eh, la urgencia ya para septiembre es un poco tarde, septiembre de 2021, pero para enero de 2022 estamos en tiempo perfecto. No se detengan, no, no esperen, aprovechen la promoción que tenemos ahorita de 10 mil pesos en lugar de 15 mil pesos para iniciar sus trámites y apartar su lugar. La clave aquí es apartar el lugar. Canadá está siendo víctima de su propio éxito, el mundo va a Canadá a estudiar, eh, entonces sean parte de ellos y no parte de los que se quedan con las puertas cerradas. Entonces aprovechan los tiempos todavía y también las, las inscripciones están abiertas para mayo 2022. ¿Cuándo abren las inscripciones de septiembre de 2022? Uh, muy probablemente en octubre o noviembre, okay. depende del volumen de, de aplicaciones que tengamos para enero, principalmente. Ok, okay. Uh -huh. muy bien. Muy bien, perfecto. Pues ya es todo. Eh, Recuerden la, la promoción de classification de 10 mil pesos para el mes de julio en lugar de 15 mil pesos para iniciar sus trámites. Cualquier aclaración sobre eso estamos a sus órdenes. Eh, con eso nos vamos despidiendo. Recuerden que al trabajar con Class Education les ofrecemos varias garantías como proceso de aplicación rápido, eh, mayor éxito a, a, a ser aceptados en las, en las instituciones. Eh, optimizamos los tiempos de, 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 de ubicar quiénes ofrecen el programa que están buscando, quiénes, cuáles instituciones en Canadá ofrecen los programas que están buscando potenciar, potenciar eh, sus posibilidades de ser aceptado por las instituciones, maximizar sus posibilidades de recibir su permiso de estudio y trabajo. Ofrecemos un acompañamiento a lo largo de todo este proceso con todo el equipo de classification hasta que llegan a Canadá y más allá. Um, y eh, le, les garantizamos manejar su inversión de forma inteligente, es decir, ver eh, hasta dónde podemos estirar los dineros, tanto por la parte del hospedaje, la parte de estudios, la parte de todo lo que uno tiene que hacer para llegar aquí. Estamos aquí para acompañarlos. Nos encantaría ser parte de este gran viaje de vida que les va a cambiar la vida a ustedes y su familia, si es el caso. Eh, tenemos muchos años haciendo eso. Hemos visto eh, muchos de nuestros alumnos ya viviendo en Canadá hoy día y siendo canadienses y disfrutando. De, este, de esta decisión que tomaron. Eh, les invito a ver estos vídeos de testimonios que tenemos en nuestro canal de YouTube. Eh, y nada, pues seguimos nosotros a sus órdenes. Yo me despido. Nos vemos el próximo jueves en nuestro próximo espacio de webinar. Mientras tanto, eh, déjanos sus datos en la, la, eh, la red social donde se encuentran y con muchísimo gusto estaremos en contacto con ustedes a partir del día de mañana. Muchas gracias a todos. Gracias a, al equipo de clase por... Toda la producción de esos espacios que hacemos cada semana y que disfruten de su fin de semana y del inicio de verano a todos. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches. Bye bye,